Bienvenidos a Análisis Parálisis. Hola Pefóbicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación. Estamos con Óscar de Pirochox. ¿Qué tal estamos? Muy bien. ¿Lo he vuelto a decir bien? Sí, sí, lo has dicho bien. Es que hemos grabado hace un segundo y no tenía el micro puesto, hay que decirlo. Que vienes a presentar un juego que ha salido hace nada por Verkami, en tu casa o donde sea. Exacto. Juego desenfadado, de risas, temática sexual. Totalmente desenfadado. La temática sexual que se está poniendo de moda ahora. Es verdad, ahora un montón de juegos de repente, o sea, se ha abierto aquí la veda. Sí, sí. Pero esto ya está a la venta, es importante ya también. Ya está a la venta. Pues lo que vamos a hacer es, como me has comentado, que es sencillito, y vamos a hacer algún turno, ¿no? Sí, hacemos un turno rápidamente. Me lo explicas según jugamos y nos troleamos y arreglado. Pues ahora explícanos un poquito. Pues nada, hemos hecho una partida para 4 jugadores, hemos repartido 5 cartas a cada jugador, 3 cartas de fantasía, y luego está aquí el mazo de riesgo y el mazo de placer. Sí, aquí vemos que están disfrutando y aquí unos virus por ahí. Exactamente. Ilustrador importante, no le he podido poner aquí porque para que quedara bien la imagen, no os quejéis en los comentarios, tal. ¿Quién es? Tico Capdevila. Vale, pues muchas gracias. Y lo siento por no estar aquí. Lo sentimos. Vale, comenta entonces. A ver. Vale, pues nada, pues cuando tú tienes el turno, la partida dura según turnos. 4 jugadores son 3 turnos, 3 rondas, mejor dicho. O sea, 3 completas. 3 rondas completas, de modo que tú eres el jugador activo 3 veces. Ah, o sea, que es rapidito. ¿Cuánto dura más o menos? Dura 40 minutos. Ah, no es rapidito. No es rapidito, vale, como digo, parecía. Sí. Vale. Entonces, pues este baja una postura o un lugar, porque el objetivo del juego es obtener puntos de placer. Los puntos de placer sobre todo se tienen teniendo sexo. Sí, evidentemente. Pero también con otras cosas. El gato no es que... A ver, los puntos de placer, el gato... No, es solo para el jugador. Exactamente, sí. Es para diferenciar los colores de jugador. Sí, para saber a quién hay que putear. Vale. Si uno va muy adelantado en tablero, pues a lo mejor dices, pues con este no lo hago, o con este tal. No sé. Eso es. Vale. A este lo boicoteo. Pues venga, tengo aquí mis 5 cartas. Exacto, pues entonces yo digo... Para tener sexo hay que combinar lugares y posturas. Las cartas están divididas en 2 y en este caso las que apuntan hacia el centro son las activas. Vale. En este caso está activa la postura. Y entonces un rodeo carnal. Rodeo carnal. ¿Qué me ofreces? Existe oficialmente. Existe oficialmente. En Wikipedia sale. En Wikipedia lo dudo. Pero si no sale en Wikipedia no existe, ya sabes. O sea que... Entonces, los demás jugadores ahora tenéis que echar lugares. Ah, vale. Por donde queremos, donde nos apetecería hacer el rodeo carnal. Pues vamos a ver. Lugares es los azules, porque tengo aquí otras cosas. Lugares son los del icono... Que es una casa, básicamente. Ah, no, vale. El yate, en ese caso. Pero aquí sale una casa. Sí, vale. Es un yate. Bueno, un yate, vale. Pues rodeo carnal en el yate, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Pues puede ser interesante. Venga, vamos a ver que tenemos el siguiente jugador. El callejón oscuro, que es otro rollo, para quien le guste un poco más, tenga morbo de esto, de que pueda escoger algún tipo de cosa. Y este puede ofrecer un tractor. Ah, hombre, eso estuvo de moda hace tiempo, el tractor amarillo. Un tractor amarillo, de hecho. Sí, sí. Entonces, luego, una vez han puesto todos los lugares, este jugador dice, vale, ¿y qué más me ofrecéis? Porque podéis ofrecer puntos positivos y protecciones. Y tirar a los otros jugadores indiscriminadamente negativos. O sea, ahora hemos puesto cada uno una y ahora se trata de ya el empezar a... Exactamente. Entonces, este, por ejemplo, dice... Yo te ofrezco un masaje. Vale, o sea, está mirando para allá, está ofreciendo... Exacto, que sé que te va a gustar mucho. Y si este jugador elige a este punto se lo sumaría este jugador en el tablero. Entiendo, o sea, es en el callejón oscuro, pero antes un masajito, claro, por lo menos. Claro, lo veo bien. Y dice, y además te ofrezco protección. Bueno, pues ya es un planazo. Claro. ¿Y tú qué ofreces? Pues mira, yo ofrezco que en realidad el hombre este tenía unas chanclas con calcetines. Y o sea además que... es un borracho, que pa' qué. Claro, se veía todo muy bonito, pero no... Y yo te ofrezco una ayudita que supongo que se pueda. No, esto es otra cosa. Estas cartas moradas se utilizan en otra fase del turno. Que no tenía icono, me he adelantado. Exactamente. Bueno, pues protección también en el yate, evidentemente. Exactamente. Este, que tiene otra protección... Bueno, este te dice, tú tienes diarrea. Pero tengo un yate, o sea, que da igual. Y esta protección que le sobra, en este caso, aunque se podría romper, que ahora lo veremos, se la podría descartar y robar otra carta. Ah, bueno. Y en este caso, no vamos a decir esta carta que... 20 pavos. Te ofrezco palmaditas. Ah, vale. Vale, y entonces, este además, cada jugador tiene fantasías que dan un pequeño plus. Una cosa, yo me voy quedando sin carta. Te puedes volver loco y jugar todo, pero... Te puedes volver loco y jugar todo, porque vas a reponer toda la mano. Vale, entiendo. O sea, que se trata de volverse loco, vale. Luego tenemos fantasías. Que solo las puede cumplir el jugador activo. Vale. En este caso, este jugador activo puede cumplir... Siempre es que te ofrezcan, en ese sentido,
este que ha puesto amarillo, este, uh-huh. si se va con este, sumaría 2 puntos. Ah, porque tiene esto. O esto o esto, pero o esto, como esto. Lo cumple. Y la protección también sumaría 1 punto. ¿Y puedes hacer más de una fantasía si...? Solo puedes hacer una, oficialmente. Y esta ya las tienes para toda la partida. Y si la cumples, la descartas. Entonces, a veces la historia es que... La gente antes se llamaba objetivos, pero no son objetivos, porque realmente a lo mejor uno va ganando y prefiere no hacerlo con él. Porque claro, cuando lo hagas con una persona, robarás estas cartas. O sea, cuando tú decides con quién, yo, por ejemplo, ¿te ha gustado este planazo del callejón? Sí, vamos a verlo. Vale. Yo digo, vale, pues paso de mi fantasía, o bueno, voy a hacerlo con este, ya que cumpliré mi fantasía. Vale. Eso lo guardo en secreto. Y digo, ¿alguien hace algo? ¿Alguien mira o se toca? ¿Tú tienes alguna carta de tocarte, mira? Sí, bueno, el autoplacer entiendo que es tocarse, ¿no? Porque... Dice, yo me toco. Y este dice, yo miro. Ah, vale, el Boyer, vale. Que serán 2 puntos en tablero también. O sea, yo aún así digo, mira, no he conseguido nada, pero por lo menos... Hombre, claro, esto es como... Me asomo por el callejoncito... Yo no sé tu historia, pero mi historia de vez en cuando intento ir por ahí y llego a mi casa y pues me toco. Si no hay éxito, habrá que tocarse. Lo he entendido perfectamente. Me parece que es una... Sí, es una... Está elaborada la teoría, sí, está bien. Entonces, este ha dicho, vale, me voy con este tal, y se dice, ¿alguien boicotea el sexo? Entre estos dos, o alguien... Uh-huh. Y se puede boicotear de varias maneras. No sé si tú tendrás alguna carta de boicoteo. Creo que ya no me quedan, ¿eh? De dejar bueno, a medias. Ah, estas son las de... Vale. Exacto. Esta es para recuperar un boicoteo. Un puteo. Vale. Encima también. Entonces, te puedo echar esto. Tú puedes boicotear a uno de los dos para que se quede a medias. Sí. Entonces, si me lo echas a mí, yo no disfrutaría. Y entonces yo no robaría estas cartas, que es cuando tienes sexo, robas estas cartas. Que puede y estas variar. Son, estos son los que más puntos te da realmente. Lo otro es simplemente cachondeo. Y esto se mantiene oculto hasta el final de la partida, donde se reencuentra. Ah, entiendo. ¿Y hay de 5, de 3? De 5, de 3. Lo normal es 4-5. 4-5, vale. Alguno de 3 con un pequeño texto para que lo veas y digas... El Nifunifa y le no, te burles un bien, poco. Tal. Bueno, y el 6. El 6. También hay algún 6. Hay algún 6. Muy entonces, bien. Este es uno de los posibles boicoteos. Luego está el del romper la protección, que puedes reponer la protección si este tuviese... Pues diría, no pasa nada, porque yo también tengo. Claro, o sea, se van echando y intentas conterear, o así decirlo. Vale, entiendo. Y luego también, bueno, a los que se están tocando o mirando, les puedes pillar. ¿Te han pillado? El policía este. O sea, que aquí... Te ha pillado tu madre. Los cuchillos vuelan, vamos. Sí, sí. Y luego, por otro lado, puede haber problemas. E implica que no hay sexo por una discusión, por... Sí, no se pusieron de acuerdo al final. Claro. Pero se puede solventar con una ayudita. Ah, la ayudita funciona. Venga, tontorrón. Que era broma, venga. Exactamente. Y entonces lo pueden hacer. Vale. La historia de este mazo también, que no lo hemos dicho, sí. Es que si lo haces sin protección, porque a veces se hace sin protección también. Sí, puedes directamente, ese, claro. Y en ese es educativo el juego en ese aspecto. Uh-huh. Robas carta de riesgo. Ah, vale. Que van desde el 0 hasta el menos 5. Lo normal es 3-4. ¿Vale? Entiendo. ¿Y es también secreto hasta el final? Es también secreto hasta el final. Lo que pasa, entonces, si hubiese, en este caso, imagínate que este antes hubiese, o tú hubieses, lo hubieses hecho sin protección o te lo hubiesen roto, porque si te lo rompes también. Entonces dices, en este caso, en vez de ir a tener sexo, digo, me voy al médico. Entiendo. Y en ese momento, pues... Lo eliminas. Te descartas automáticamente. Si tienes varias, te descartas de una al azar. Vale. Entonces, como que es un poco importante irse al médico. Sí. Y básicamente es eso. Claro, entonces ya entiendo eso, que dices que son tres rondas. Tres rondas. Si son 5 jugadores, son 2 rondas. 2 rondas, pero claro, se juega tanto y se está... Sí, se está. Entiendo que es un juego de hablar bastante, de pullas, sí. De... Exacto. Que es donde veo que tiene su potencial, ¿no? Sí, es muy divertido. La verdad es que la parte de esto, claro, hay mucho punto secreto. Entonces, ¿aquí qué pasa? ¿Vas avanzando? Claro, por ejemplo, si tú te hubieses tocado... Bueno, si este mira, pues pongamos que es... Era un +2 o algo así. Exacto. Ah, el moral, sí. Luego ya se hubiese tocado más. A lo mejor nadie lo hace con él, pero va ahí. Este se llevaría, en este caso, se llevaría un punto, -1, -1, entonces 0. Claro, se quedaría ahí. Pero yo este sí que hubiese cumplido la fantasía y subiría 1 puntito. Pero el caso es que eso, hay puntos escondidos durante toda la partida y al final se revela y da sorpresas. Eso, mucha gente se fija en eso. Pero a lo mejor tiene 3 cartas y aún así lo hacen con él y dices, no lo hagas con él porque es que va a ganar la partida, aunque no esté adelantado en el tablero. Claro, eso da bastante pique, entiendo. Sí, sí. Es una forma de ir viendo un poco quién puede ir mejor, pero al final en esto... Claro, porque es que si no, si todo fuese descubierto...
todos irían, sí, sería... nadie lo haría con el que gana. No, y, claro, y se evita todo este tipo de troleos que hay, que es lo que más mola, claro, al final, ¿no? Exacto, sí. Sí, es un juego, ya ves. No, no, la verdad es que me parece divertido. Es el típico juego que puedes sacar y reírte con, sí, colegas, sí, de confianza. O como dices tú, gente también joven. Exacto. Está empezando, sí, sí, en estas cosas, totalmente, les hace mucha gracia. Incluso puede ser educativo porque tiene un tono, sí, desenfadado, ¿no? Y muy de Nochevieja también. Luego también las ilustraciones se han cuidado bastante. Para jugar con la abuela, ¿no? El otro día estaban jugando un amigo mío con su primo delante de su abuela. Y era estaba, de... estaba ahí, ¿pero qué hacéis? ¿No? Las ilustraciones también se han hecho sin género. Sin, ah, sexo, vale, de, claro, modo que no hay ni mujer ni hombre y cada uno lo hay puede, libertad sexual, claro, hay chico, chico, relación chico-chico, chica-chica. Eso sí, de claro, hecho, las protecciones, aparte de preservativos, son barreras de látex. Esto es un tema de la protección de las chicas, uh-huh, y demás. O sea, que sí, tiene una parte también en eso. Ah, muy bien. Y esto de hacerlo, pues hacerlo con protección, porque si no, claro... Sí, sí, si no... Pero bueno, luego te lo rompen ahí también. Claro, claro, también, también. Eso no hacerlo, ¿eh? Si hay alguien ahí, no te vayas ahí a romper. ¿Y sí, sí, cuántas cartas son? Porque veo bastantes aquí. Pues en total son 165. Aquí hay unas cuantas blancas. Ah, luego, vale. Luego hay alguna de publicidad de por el Berkami. Y aquí son unas cuantas. En total son de este mazo... La verdad es que no lo sé. No, 76, no, pero, bueno, que son pero 100, sí, son 165 en total. Son muchas cartas y en cajita pequeña que irá hasta los topes, por lo que veo. Sí, sí, va hasta los topes. Cabe enfundado. Cabe enfundado. Justito, pero importante. Cabe enfundado. Importante que hay que proteger, ¿eh? Es hay que proteger, ya lo, ya que lo proteger. He dicho. ¿Y el importe? 20 euros. Muy bien, además. Pues 170 cartas y, sí, sí, y de todo lo que trae. Pues muy, muy contento, se ha vendido muy bien en Reyes también. Se está vendiendo. Es un juego muy, muy para Nochevieja también. Y para, sí, bueno, claro. Eso es. Es un juego, pues eso, como decimos, desenfadado. Tiene que haber todos los tipos de juegos. Y a mí me alegra que también se, pues, os atreváis también a hacer cosas así, ¿no? Un poco, sí, más, sí, diferentes. Y de hecho, pues, hacemos un cambio aquí para otro juego que estás preparando, que además fue hace nada, salió en Bergamia hace nada, se ha terminado, ha salido el exitoso. El Mascletà. Exacto. Eres valenciano, algo muy de valenciano, una tierra que me gusta mucho personalmente. Y la Mascletà también, también. Soy más de Fallas, la Mascletà al final te dejas un poco, ¿eh? Estoy tan acostumbrado. Pero bueno, que es un juego que has sacado también con vistas de las próximas Fallas en marzo. Exacto, va a estar a finales de febrero, estará ya en tiendas y demás. En Valencia sobre todo. En Valencia lo vas a encontrar donde quieras. No, sí, donde quieras. No lo he intentado mover fuera porque en principio sí que gusta fuera, pero tampoco, era centrarse mucho en Valencia, porque al final es donde se va a vender, mm, sobre todo, y va a costar 5 euros. O sea, es que 5 euros, una cajita pequeña, 5 euros. 33 cartas y... un juego de muy sencillo, un filler. De... Vas a la tienda y no compras uno, compras tres para regalar. Eso, bueno, esa es una buena estrategia de marketing, ¿ves? No, no, es como el Super Rino. Que se acaban. Sí, sí, como dice yo con el Super Rino, compré dos para regalar y es que al final no lo tengo. Y es que es un juego, tienes que hacer una videoreseña del... Sí, sí, del sí, siguiente, de la expansión esta que es verdad, a ver si llega ya, por favor, que lo quiero probar. Sí, sí. Pero sí, es un juego que es, además en Valencia va, seguro que sí, lo va, sí, va a explotar, nunca mejor dicho. Y ilustrado por, bueno, yo lo conozco como Chucky. Por Chucky. Que tiene la base secreta, el podcast y tal. Y bueno, artista fallero reconocido. Artista fallero reconocido. Hemos puesto por aquí muy, algunas imágenes. Muy guay las ilustraciones. Que va a ayudar todavía más a que guste. Pues también mucha suerte con ese, me parece, sí, una gran idea, la verdad. Muchas gracias. Y bueno, ya sabéis, resto de comunidades autónomas, ahí donde elegir, o sea, hay fiestas, hay de todo aquí, ya sabéis. Sí, sí. Ya comentarás si ha salido bien la cosa, que esperemos que bien. Se supone que sí. Pues que sí. Muchas gracias por pasarte, Óscar, por presentarnos el juego. Muchas gracias, Tim. Y bueno, ya cuando esté el Mascletà, a ver si un día también nos lo enseñas. Muy bien. Aunque sea para una partida rápida, que sí, sea... Sí, sí, rapidísima. Rapidito. Rapidísima. Pues muchas gracias. Muy bien. Y a vosotros, como siempre, muchas gracias por seguir el vídeo. Dejadnos en los comentarios qué os parece este juego, qué os parece el Mascletà, la idea y demás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. Y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades.